qué es, cómo lo hace. Nosotros lo hemos hecho para ti. Esto le lleva mucho trabajo, me imagino, porque pasar, pero no tiene verdaderamente el valor. O no sé. Esto en una hora lo termina. Ya me bajé. Vamos a dejar, o sea, que no te preocupes. ¿Cómo se llama? Porque si nos tiene usted aquí una hora, no es mío. Tenemos ya una. ¿Cuánto la tira? En definitiva, ¿no? Eso se está en la melodía, ¿no? O sea que el aro que tiene aquí le vale para toda. ¿O ya? ¿Tiene los clavos? Sí, tiene que tener saliva. Hay personas que los meten en la boca y otros los pasan por la cabeza. Para unas mantas, unos aros de esas madera que dicen que es la natura. Si primero se explicó el preparado del barro, le falta el vidriado y el. El vidriado, para que vayan haciéndose. Ustedes una idea. Me parece un platillo volante. El toque final a los chicos. A ver, ¿cómo se le da el plomo en definitiva al final? Agua con el plomo disuelto. Lo más curioso es que nos queda de color rojo, ¿no? Solamente. Comprueben cómo se hace y la diferencia que hay una vez que lo ven así como está ahora y después cuando pasa el horno y queda como está en la mesa de al lado. Tienes en abierto. Metros cuadrados y las mismas láminas y cambia por completo. Se puede estropear. En la cándara, en cualquier sitio. Porque obviamente en la cándara era el motivo de la otra. Vamos con el proceso de tela. El pendiente es mejor que tela de la pluma, porque después sale con mucha más fuerza. Y las puntas están torcidas, eso es colgadera. Es pluma de baja calidad. Con algo de aceite o un poquitín de ceniza. ¿Qué puede conseguir aparte de limpio plateado? No, no está perdido. Hay muy pocos pollos. Vamos a enseñarlo.
Explícalo. Bueno, la palabra indio es liso, que es como el indio con muchísimas variedades de flores de escoba. Y después se compenca de... Estos son los gallos y la pluma que dan para que se toma y poner lo más parecido. Pues le doblan las medias. Entonces se hace tipo de marte, se hace algo de lombriz, para que no se marte, y sobre ello ahora se hace el cuerpo. Vamos con el cuerpo. Un montador de mosquitos en este rollo. Y a mí lo que le pones y tantas menos. Depende de lo que sea. Y luego el cuerpo de un mosquito. La pluma, bueno, la pluma ya es más caro. El balde vale. Está lo mismo. Mira, para cargarla. Sobre este que es cuero. Lleva 8 largas y 8 cuerpos. Sobre la de piel es más complicada y que últimamente se utiliza, dice. Hay que relajar los traseros, las guías. No lo dice porque lo regala, casi. Casi. Estoy con el palo y el boca. Qué inútil estoy yo. Explicar otro. La grana del trébol. La grana del trébol. La grana del trébol, sí. Este paso es la grana del trébol. El trigo, pues, después era la... ¿Cuántos años? De estas quintas jornadas de exaltación al folclore y demostración práctica de los artesanos y artesanos y artesanas. Y nos encontramos con Doña Dolón por todas partes, y más de unas mantas, ¿eh? Sí, es verdad. Por todas partes. Ya no te vayas a donde... Estos son unos cestos de mimbre. Tienen que ser cestos de mimbre. Con unas zarandas artesanales. Sí, artesanía en mi. Los colores. Yo no tengo ni acuerdos de la mesa. Aquí todo es natural. Nunca ha salido de allí. ¿Y sirve para cardar? Sirven para cardar las mantas, la que va a cardar. Algunas van en rústico, como ese trozo que tengo allí, pues lo suelen llevar así. Otros son cargados de vítero. La mantas que ya estaba. Eso es, pues ya está. Eso, ¿no? Yo no me entero, no me entero, si es que, madre mía, como para venderme el negocio está usted. Complicado, ¿eh? Esta otra señora, que no llevo comisión, ya ves. ¿Qué pasa, tío? ¿Y usted qué dice, Dolores? Señora, yo he hecho unas plantas. Y luego se echa aquí. Bueno, las calderas de cobre que tiene que teñir. Usted es donde las teñir. En un cacharro cualquiera, ¿no? ¡Ah! ¡Qué bien! Tengo un rostrador. Cada uno. Una roja. ¿Cómo son ustedes? Llegué lo del tinte otro rato. Siempre sale el mismo color. ¿De 15 o 20? Bueno, vamos a hablar de lo que usted hace en definitiva, con todo este proceso. Tiene guantes, tiene gorros, mantas, calcetines, también. ¿Calcetines también? ¿Calcetines, hombre? Las mantas y sobre todo también las alfombras. A ver, vamos con la carta. ¿Cómo se hace? Se puede sentar, ¿eh? Este como cuando comenzamos con el salón, un moro. Una fuerte, un fortísimo aplauso. Dolores Fernández, con el calor espabila. Gracias, Dolores. ¡Al palcubeño! ¿Qué son los señores?
Bueno, aquí no. En el menguante de octubre, el más pues. ¿Cómo se encuentra?